En redes sociales, estas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Pequeñas arañas fueron conocidas por millones de personas, volviéndose virales. Se trata de las arañas saltarinas, un grupo de arañas que se movilizan por el bosque saltando con sus largas patas traseras para conseguir alimento. Y los machos tienen cuerpos coloridos para llamar la atención de las hembras. En Colombia, la Universidad Nacional descubrió 19 especies de arañas saltarinas que le rinden homenaje a nuestra mitología indígena. William Galvis, investigador del Instituto de Ciencias Naturales, se dedicó a este amplio grupo de arácnidos que tienen un rol importante en la naturaleza. Hay algo interesante y es que este grupo es el grupo más diverso dentro de todos los arácnidos. Es un grupo supremamente diverso y además es un grupo muy diverso en regiones tropicales. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier ecosistema tropical, aquí en el Nuevo Mundo, estos animales tienen una gran diversidad, tienen una gran cantidad de especies que en teoría cumplen el rol dentro del ecosistema de consumir insectos. La investigación que determina que realmente estas 9 especies son nuevas para la ciencia fue publicada en la reconocida revista científica Zootaxa. Ahí quedaron descritas estas especies que habitan en páramos y bosques de la Amazonía, Huila, Quindío y los Llanos Orientales. Y vamos a lo mismo, las formaciones cordilleranas de nuestro país permitieron la generación de tal diversidad de especies de saltarinas, las arañas de patas largas que cazan y le prestan un gran servicio al hombre. Estamos esperando que en algún momento se abra el campo de investigación acerca de la importancia específica de estos grupos de arañas en cultivos. Se sabe que hay una gran diversidad en cultivos también, y que están actuando allí como controladores de plagas, pero hasta allí no se sabe más. O sea, eso es como sería lo ideal, ¿sí? Lo ideal, exacto. El potencial es que estas arañas permanezcan en esos cultivos para que sean controladores naturales, claro. Sin que se usen cualquier tipo de químicos exactamente. Que dañen las arañas y dañan el resto. Los alimentos también y otros. Sí, porque cuando muchos de los insecticidas que se usan, sí, matan efectivamente la plaga, pero pues es que los insectos son supremamente diversos, las arañas son supremamente diversas, entonces están matando absolutamente todo. Durante nuestra visita al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, William nos cuenta el proceso que implica traer del campo las muestras que deben ir a las colecciones biológicas para su investigación, además de quedar guardadas en el lugar que demuestra que Colombia es un verdadero laboratorio de biodiversidad. En las colecciones biológicas las arañas se guardan de esta forma. Se guardan en alcohol dentro de viales. La idea es que dentro de cada vial hay un lote. Un lote quiere decir como un grupo de individuos de la misma especie. En el vial, en el frasquito, se depositan todos los datos de colecta, quién lo colectó, la altura en donde se colectó, municipio, departamento, región del país, la fecha en que se colectó, todos los datos asociados, si fue colectado al lado de un río, en un micro hábitat específico. Todos esos datos se guardan precisamente porque son datos que son importantes para saber la historia natural de la especie, dónde está, cómo vive, en qué ecosistema vive, etcétera, dónde se distribuye. De esta manera es que nosotros acá, al menos en ese momento con arañas, pero acá hay una suerte de investigadores que se dedican a muchos otros grupos de animales y plantas, es que se determina qué regiones del país son ricas, qué regiones son importantes de conservar y qué grupos de animales deben conservarse, porque tienen una diversidad muy alta. Okay. Por ejemplo, se nombraron arañas que rememoran a la cacica gaitana, a la cultura quimbaya, y eso se acreditó con hallazgos a partir de las diferencias que se registran respecto al tamaño, color y distribución geográfica. Una de las principales particularidades de las 19 especies identificadas es que tienen endemismos en pequeña escala, es decir, que solo se pueden encontrar en algunos lugares específicos de nuestro país, la mayoría de ellos en zonas de páramo. Con más de 500 especies diferentes de arañas que forman parte del grupo de las saltarinas, en Colombia pueden ser encontradas en múltiples altitudes y ecosistemas. Sin embargo, hoy podríamos estar perdiendo especies que no alcanzamos a conocer. Por eso es tan importante la inversión en investigación científica en el país más biodiverso del mundo.